bonitas, realmente ahorita está de lujo. Teníamos a dónde, por ejemplo, para los niños y tan económicas, hace mucha falta albercas. En Saltillo casi no hay. Y pues para la gente es muy, muy cómodo venir aquí a estas instalaciones porque además son de muy bajo costo. Y de calidad, porque además uno lleva a los niños por otro lado, que hay pocas albercas en Saltillo, seguramente por el clima, y menos públicas, pues hay de tipo social hay menos. Y esto que acaban de hacer, pues me parece fabuloso. A ver, creo que los saltillenses deben de exigirnos a nosotros, al gobierno, cosas así, sí, de calidad y dignificadas. La alberca tiene todos sus químicos de primer nivel. Te vuelvo a insistir, la temperatura es ideal para que los niños estén muy a gusto, ¿no? Y ahora esta ya nos piden, así como las unas señoras del CRIT que se van a venir para acá a terapia con los niños, nos pidieron que mientras se les diera terapia, ellas pudieran tomar Aquafit. Espacios públicos, rescate de espacios que ya estaban abandonados. Entonces, pues yo creo que no se vale haber hecho una inversión tan fuerte con su caldera, la alberca, y luego abandonarla, ¿no? Entonces, por eso quisimos rescatarla, pero aparte rescatarla así como está, que sean espacios dignos, porque dijo que la ciudadanía de Saltillo se lo merece, porque para eso pagan impuestos. El dinero del gobierno sale de los impuestos de la gente, que es para dar este tipo de servicios. Lo que es los fines de semana, lo que es sábados y domingos, es recreativa, es para las familias en convivencia, y es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo que es entre semana, los cursos y las terapias son de 8 de la mañana a 1 y de 4 a 8. Ahorita tenemos mucho más gente en la tarde, pero ya están abriendo también, ya han venido mucho más niños que se abren también en la mañana. Nada más de ver a las mamás tan contentas y a los niños como están, de veras que valió la pena todo el trabajo del equipo del DIF, que de veras estuvo trabajando, yo creo que alrededor de un mes y medio estuvieron trabajando, pero ellos con sus manos, pintando, limpiando. Claro que tuvimos que también recurrir a personas profesionales para que nos dijeran cómo y todo, pero realmente ellos fueron los que trabajaron para dejarla así de bonita. También, por ejemplo, sabemos que hay gente que a veces tiene la intención de venir a nadar, pero tiene muchos hijos. Tenemos, como lo puedes ver, para empezar, ya todo mundo tiene más de un 50% de descuento porque se cobra mucho menos que en una alberca que está en estas condiciones. Y también, y ya dependiendo de los hijos, al tercero es el 50%, el cuarto es gratis. Y de todas maneras, si la familia está pasándola muy mal, nos acomodamos a un estudio socioeconómico que se le hace para que puedan venir todos los niños a tomar la clase. La terapia son de 350 y el Aquafit es de 400 por todo el mes. Y cuando en una alberca que no tiene ni no pueden estar, yo estoy seguro, así de bonitas y con la temperatura en la que se mantiene un poquito más de 30 grados y así de limpia con los maestros más profesionales, está con un poquito más del doble. Ellos mismos dicen, hay que cuidarla. Pues está tan digna, está tan bonita, que ha venido gente del norte y gente que estaba por aquí en un club muy importante que de aquí del sur, que se está viniendo por acá por los precios y porque dicen que tiene mucho mejor calidad. Está más bonita, como lo pueden observar, todos sus camastros, los techos, los salvavidas, las medidas de seguridad, todo es de primer nivel. Compite con cualquier albergue de Saltillo, yo insisto que es la mejor.
todos están capacitados, todo el personal que trabaja en la alberca, hasta la persona que cobra en la entrada y que es recepción, está capacitada para primeros auxilios por parte de Protección Civil. En lugar de estar haciendo nada en su casa o maldades, vengan aquí a divertirse y a tomar clases, ¿verdad? A hacer un deporte. Una opción más de deportes para los muchachitos. Aquí en el Carlos R. González, a un lado del Vidrio Parque Sur, es la unidad deportiva. Se va a ir pasando de voz en voz lo bonito que está y se van a venir a inscribir.